Desde Soy de Cine ya hemos podido disfrutar de Plan 75, la película japonesa dirigida por Chie Hayakawa, en lo que supone su debut en solitario en la dirección tras varios cortometrajes. Además, la cinta está protagonizada por Chieko Baiso, actriz con más de 150 apariciones acreditadas en otras producciones. Esta película fue en su momento la elegida para representar a Japón en los premios Oscar y se estrena en España el día 5 de abril. No te pierdas este vídeo para saber qué nos ha parecido esta película. La historia se ambienta en un Japón en el que el envejecimiento de la población se acelera y el gobierno estima que, a partir de cierta edad, los mayores se convierten en una carga inútil para la sociedad. Es por esto por lo que se implementa el Plan 75, un programa que propone a los ancianos un acompañamiento logístico y financiero para poner fin a su vida. En la cinta seguimos las historias de tres personajes: una anciana cuyos medios de subsistencia se están desvaneciendo, un pragmático vendedor del Plan 75 y una joven trabajadora, mientras que vamos viendo cómo este novedoso plan cambia sus vidas para siempre. La dureza temática de la película se hace notar en sus primeras escenas. Nos encontramos ante una sociedad que comete crímenes de odio hacia sus ancianos y a un gobierno que decide aprobar una ley para que quien lo desee pueda acabar con su vida. Ante esta premisa tan potente, la directora opta por mostrar de forma simple y pausada las vidas de los integrantes de esta sociedad y da de lleno al decidir tomar este enfoque. Como ya hemos comentado antes, esta película era la elegida para representar a Japón en los premios Oscar, y no es casualidad que comparta sus mayores virtudes con Drive My Car, la cinta japonesa ganadora del premio a Mejor Película Internacional en la edición de los Oscar de 2022. Ambas son relatos que, a través de un ritmo pausado y centrado en el desarrollo psicológico de los personajes, consiguen realizar una radiografía de una sociedad en decadencia. De estos tres relatos que se cuentan en Plan 75, el más desconectado y flojo a nivel emocional de ellos es el de la trabajadora, pues nos explica un poco más el funcionamiento del plan, de cómo operan y de las desigualdades económicas de la sociedad, pero aún así no justifica del todo su aparición en el film, y lo único que consigue es comerse tiempo del metraje de una obra que dura poco más de hora y media. Sin embargo, los papeles de la anciana y el vendedor son el punto fuerte de esta cinta, realizando unas actuaciones que brillan con luz propia y avanzan la trama de manera excelente. Mención especial al trabajo actoral que realiza Chieko Baiso como la anciana protagonista del film. Y es que, por un lado, la anciana nos muestra el reflejo de una sociedad rendida ante la desesperanza y que hunde cualquier esperanza de prosperidad. Este personaje es más rico en matices y el que presenta un mayor desarrollo. En contraparte, el vendedor muestra todo lo contrario, el intento de reconexión y de revivir un pasado mejor. Esta dualidad narrativa es muy interesante y la directora sabe cómo explorarla para sacarle todo el partido. Como conclusión, Plan 75 es una cinta que presenta, por medio de la sobriedad, un retrato psicológico sobre la soledad, los reencuentros, el amor y el desapego. Por medio de sus personajes conocemos una sociedad a la que en definitiva le cuesta volver a reconectar de manera emocional. Una cinta simple, pero que sabe tocar las teclas correctas para dejar al espectador reflexionando. Si te gustó Drive My Car, esta seguramente sea tu película. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle like, dejar un comentario y suscribirte para no perderte ninguna de las novedades de nuestro canal. Nos vemos en soydecine.com.